Estamos con Gustavo Gravia, un hombre referente del periodismo de hoy por hoy y además hincha de Ferro. Y allá vamos a la cancha de Huracán. Juega justamente Ferro ante Rosario Central. Y no es un día más porque algo que tal vez hace un tiempo largo atrás existía y era común, que había dos hinchadas. Bueno, hoy por hoy no es lo común, pero vaya a saber uno por qué. Tal vez Gustavo sí nos puede explicar. Hay dos hinchadas. En principio, todo es un gran sinsentido, ¿no? Que haya solamente hinchas visitantes en la Copa Argentina y no los haya en los torneos, en el resto de los torneos oficiales. Uno imagina, sueña con que alguna vez vuelva el público visitante, pero creo que, sobre todo en el ascenso, va a ser muy difícil, ¿no? Lo que pasa es que siempre donde se corta el hilo es por lo más delgado, y lo más delgado para el fútbol argentino siempre ha sido el ascenso. Es un tema de todos, yo creo que incluye también a los hinchas. Cuando te dan la posibilidad de volver y de que haya dos hinchadas, lo menos que tiene que pasar es un incidente. Más allá de que los incidentes realmente graves no los provocan los hinchas, sino que los provoca la barra brava. Es un poco de culpa de todos, y también hay mucha dirigencia que está contenta con la medida que haya solamente público local, porque agotan igual las entradas. Lo que se pierde es la esencia, ¿no? Porque la verdad es la esencia. A mí me gusta mucho más ir, la verdad, ir de visitante que ir de local cuando iba con mis amigos a cualquier otra cancha. Porque tenía una cuestión especial eso. La situación es siempre perjudicial para el hincha del ascenso. Y más para el hincha que sigue de verdad, ¿no? A los equipos. Cantitos como folclore, digo, y simplemente como folclore, sí, sí, ha marcado, qué sé yo, nuestra infancia, nuestra adolescencia, todos crecimos con lo que tenemos de determinada edad, pero bueno, ojalá podamos tener un cambio cultural importante que nos lleve a poder valorar la posibilidad de volver a tener dos hinchadas. Hay que trabajar sobre las generaciones futuras de hinchas que para que mamen, bueno, que el fútbol se disfruta en paz y que es mucho más divertido, digo, disfrutarlo en paz y con una persona al lado que sea de otro equipo, en donde te puedas chicañar mientras estás mirando el partido. Sensaciones inexplicables, por eso yo creo que esta copa la gente la toma de una manera especial, porque al ver las dos hinchadas, los dos equipos con gente, lo que mueve el tema de, por ejemplo, nosotros de Rosario, juntarte con tus amigos, venir, es inexplicable. Escucha, son las dos hinchadas cantando al mismo tiempo cuando salen los equipos. Esto es impagable, decididamente impagable. Y la verdad es que no es lo mismo no tenerlo, no es lo mismo. La gente del ascenso es la que realmente sufre, la que más que a lo mejor que la gente de primera. No nos olvidemos que cada persona tiene un sentimiento hacia hacer una camiseta, sea el equipo que sea. Y por eso hay que valorar también la gente del ascenso. No nos olvidemos del ascenso. Para nosotros, para el fútbol argentino, representa todo. Sin el ascenso no estaría la primera. Esto va todo de la mano. Mi viejo me llevó a la cancha desde que yo tengo memoria. Él agarraba, tenía un Ford Falcon rural, me sentaba a mí al lado y nos llevaba a donde Ferro jugara, Misiones, Córdoba, donde sea. Y yo era un nenito de 6 años y parábamos la ruta y nunca comí un chorizo más rico que el de la ruta porque estaba con mi viejo yendo a ver a Ferro, digo. Y eso yo quiero poder vivirlo con mis hijos. ¿Y sabes qué? No lo podemos vivir. Ojalá podamos encontrar el buen camino y podamos que nuevamente vuelva la gente, no solamente en primera, en esta competición, sino en el ascenso y en el campeonato local de primera. Pero a veces hay que bajar los decibeles y bueno, y pensar, como dije antes, no nos olvidemos que es un deporte. 1, 2, 3, 4, 5.